guys, este es mi outfit de hoy. Nomás hizo un lacio en mi cabello y puso en un clip que voy a estar caminando muchos lados. Hoy es donde puede poner, que puede poner un camisa de su colegio preferido. Y aquí está mis Hades que compró del mismo color. Ahí van los niños. Hoy Bella sí tuve tiempo de hacer su pelo y todo. Ok, guys, ya salimos. Los niños pasaron un buen día. El día de hoy, su primer día en la escuela conmigo. Aquí está Jay. Apenas levanté de la casa de mi abuela. Vamos a esperar para Bella. Ella sale a las 5. De ahí vamos a ir a la casa a comer bien rápido y listarnos. Bella tiene practice de soccer y Nathan tiene practice de soccer. Voy a meter muchas aguas en la hielera, congelador, porque está caliente aquí afuera. Dice que es 99, pero es como 100 algo porque es bien caliente. Yo voy a cambiar, tengo pantalones como han visto. Y quiere poner shorts. Hoy era un buen día, se pasó de volado, volada las últimas horas de la escuela. Las primeras se fue un poco despacio, pero me está gustando, me gusta mucho. Es algo muy fácil, algo que me gusta. Y ya está conociendo todos los niños. Tengo que conocer, no sé cuántos niños tiene cada clase, pero 6 clases de niños. 3 de español y 3 de inglés. Y ya estoy conociendo cada uno poco a poco. Hoy es mi third día trabajando y ya conoce muchos. Ya conoce casi todos los maestros de mi grado. Y está conociendo los demás. Y ya, yeah, me está gustando mucho. The face Bella made. How was it? Okay, guys, ya es la 8:30. Apenas estoy saliendo yo. Todos salimos como la 8 porque el señor estaba aquí listo para cerrar la puerta. Pero ya vamos a ir. Yo estaba equipada todo este practice llenando registraciones para todos. Yo creo que hizo unos 7 o 8 el día de hoy. Tomé su pago y hizo recibo, hizo recibos por algo así para ellos. So estaba equipada con eso. Mientras estos estaban jugando, nomás vino Sean, no, Nathan y Bella. Y Sean y Jay le dejó ahí en la casa de mi mamá porque tenía mucho sueño. Nathan, no, Sean. Si tiene más de 2 o 3 niños, van a decir, Sean, Nathan. Siempre está diciendo, Sean, Nathan, Jay, ven. Well, usted sabe quién está, estoy hablando, con quién estoy hablando. Venga, okay, para acá. Siempre va a confundir los nombres. Pero, ya vamos a ir a la casa. Vamos a ir a ver a los niños. Ya comimos. Voy a trabajar en unas cosas que tengo que preparar para el fin de semana, que es en 2 días. Tengo que prepararme para la fiesta de mis niños. Y también voy a estar haciendo un churro cheesecake para mis sobrinas. Pasamos un buen tiempo. Ellos querían hacer un practice viernes, pero no podemos venir porque tenemos la fiesta de mi sobrina Emily. Pero ya, ya vamos a la casa. Go down. It's 20 kilometers west of Cebu. Did we at least retrieve all the samples? No, we have 3 of them. You need what? How many? Was out of containment and it's missing. We don't know which one. Hey guys, ya
ya llegamos a la casa y pasamos, como miró, pero pasó al correo y agarró un caja. Es de mi amiga Brenda, muchas gracias. Ella me mandó un mensaje hoy que llegó un paquete para mí, que quería estar seguro que yo checa y agarra ese paquete que es para mi cumpleaños. Me hace feliz que ella pensé en mí. Like, ella es una amiga que ha tenido por mucho tiempo, ella vive lejos de nosotros, pero nunca ha acabado, nunca ha tenido, la distancia nunca ha ido un problema para la amistad que tenemos. Ahorita voy a abrirlo con ustedes. La paquete, aquí es un caja con un mochila de Wrangler que vendió a una amiga aquí que me siga y me va a juntar con ella, no sé si viernes o sábado, pero ella compró este y siempre me apoya en mi negocio. So, muchas gracias a Smith, ella siempre está apoyándome. Aquí es este paquete, vamos a abrirlo juntos. ¿Qué puede ser? No quiere enseñar el otro lado porque tiene su dirección. ¿Qué es? ¿Qué es? Todavía no sé. Oh my God, I'm excited. Thinking of you. Oh my God, what is it? Oh my gosh. Oh my God, this is so personalized, guys. I honestly, oh my God. Déjame abrirlo bien. No estaba, nunca pensé que iba a ser algo tan personalized como esta. Oh my God. Dice, happy birthday to one of the most incredible women I know. Feliz cumpleaños a una de las mujeres más increíble que yo conoce. Your dedication to your family and friends is truly inspiring. Su dedicación a su familia y amigos es algo que se inspira. Although we are miles apart, no importa que estamos miles o como un buen distancia o estamos separados de tanto miles, no sé, de distancia. You are always close to my heart. Siempre va a ser cerca de mi corazón. I am so grateful for our friendship and I feel so lucky to have met you in 2016. Estoy bien agradecida para nuestra amistad y estoy bien feliz que tuve buena suerte a conocerte en 2016. I miss you so much and I can't wait until we can catch up in person. Extraña mucho usted y no puede esperar el día que podemos juntar otra vez en persona. Celebrate big today. You truly deserve it. Dice que celebra bien grande el día de hoy porque sí se merece eso. I love you, friend. Te amo mucho, amiga Brenda. Muchas gracias, Brenda. Oh, my God. I did not expect this. And it's so, I like the thought that went in it. I love you. Thank you so much. Y hizo este que dice, happy birthday, Nika Anayas, porque también mi familia y amigas me dicen Nika. Y puso tres fotos de mí aquí. Muchas gracias. Es un gift card para comprar Starbucks. Thank you. I'm so in love. I cannot believe this. Este es un digital printing. Voy a ver qué es. Enjoy your life. Scented candles. Este es un vela. Este es un bath bomb. Este es un jabón. Wow, todo lavender.
Ese es un no, sí es cadena. Hay unas little flies aquí, cadena. Y este se parece un cobija. Oh my god, no quería abrirlo ahorita, pero muchas gracias. Oh my gosh, I love it. I'm so happy. I feel so blessed. Me siento bien bendecida con la amiga que me tocó. La verdad, hasta la distancia no se hace nada a nuestra amistad y te quiero mucho. Thank you so much for thinking about me. Gracias por pensar en mí y hacer este regalo tan hermoso, tan bonita, tan especial para mí. Give me a Jay, in the boxes over there, give me 3 spoons and 1 fork. Ya está listo mi mochila. Ok, guys, este es mi outfit de hoy. Puso estos mismos zapatos. Iba a poner otros, pero no se checó bien con este vestido. Está un poco mojado de lavar mis manos y mojar mi pelo. Hoy, después de venir del trabajo, tengo que comprar comida para mis chivos. Okay, love y'all. Have a good day. Bye. Walk fast, Belle, okay? You took a paper with you. This time, I will not abandon. Be fast. Bye, love you. Nana and Isaac got here at the same time again. It's 0 calories. Okay, guys, apenas salimos de la escuela. Tengo Jay, Sean y Nathan conmigo. Bella sale en 30 minutos. Ahorita que está esperando que ella sale, yo voy a comprar comida para los chivos. Ok, aquí estoy llegando a este lugar. Ya quité mi cardigan porque es bien caliente aquí afuera. Pero ya vamos aquí a comprar comida para los animales. Can I get 2 all-stock? No, actually 4 all-stock bags. Pellets. Sweet. Okay. Sweet pea. And then I want the pellets for the cows. How many? 2. You want the kettle cubes? Kettle cubes. Kettle cubes. 2. So 2 and then 4. Oh, se siente bien aquí adentro. Okay.
Like, I don't know what's back here, but we're all about to be surprised. With all y'all stuff. He said, hey. Because he'll talk too much, he'll talk the whole time. Thank you. Como estoy trabajando, es más fácil comprar para toda la semana. A lo mejor va a alcanzar una semana y media, no sé. Ojalá, pero ya está 100 dólares afuera. Ya me voy a ir en avión rápido y ya vamos a ir. Hey guys, tuve que pasar a la casa, agarrar esa ropa. Tengo que dejarlo aquí en la cleaners para mi esposo. De aquí vamos a ir por Bella. Fue para Bella, pero estaban tardando. Yo creo que salen en 5 o 6 minutos, pero voy a dejar esa ropa bien rápido. Okay, ya vamos a recoger a Bella. Apenas estoy saliendo, ya cuando estoy en esta calle voy a poner mi cinto. Mira, apenas estamos llegando y hasta que lo que yo pueda mirar, las niñas todavía no han salido. Ya vamos a ir más allá para recoger a Bella. Apenas está saliendo, pero yo creo que son las niñas que están más joven que Bella. Los de 7th grade y ella es de 8. El grado 8. ¿Está en her at recess? Yeah. You can play with her? She didn't want to play? She didn't want to play next. Why? I bet he was just sitting down. No, she was talking to her. Who do you play baseball with? You just found somebody to play with? Hasta que llegamos a la casa, empezó a limpiar mucho. Todavía falta cosas aquí a poner en su lugar. Puso estos aquí porque uno es un regalo y dos iban a ver cuál fue bien con mi vestido de hoy, pero no me gustó cómo se miraron. So, les dejo ahí. Jay va a sacar la basura. Ya limpié. Hizo una limpieza profunda al cuarto de los niños chiquitos. Oh my God. Tomé una hora limpiando ahí o más. Puso toda su ropa en su closet, todo en los shelves. Lavé todas sus cobijas. Puso todo nuevo en su cama. Sean está ahí, nomás tengo que aspirar, pero Jay va a hacer eso. Jay aspiró la sala. Nathan sigue dormido. Ya comimos. La sala está limpia. Es la cocina que tengo que hacer. Estoy lavando ropa. Ya limpié mi cuarto de lavar. Y el cuarto que era mi cuarto de lavar, que va a ser mi despensa pronto. Y ya me voy a empezar a poner la ropa en mi cama en su lugar y lavar mi sábina antes que mi esposo viene. Se hizo tarde su viaje, su... No, ni puede pensar en inglés. Su flight y va a llegar a las 12. So, dice que mi suegro va a ir a levantarlo y traerlo a la casa para no llevar a los niños. Ellos pueden dormir porque tenía escuela y yo tengo trabajo en la mañana. So, yo voy a quedar despierta esperándolo como quiera, pero los niños tienen que dormir. Bella está haciendo tarea y está practicando también su pedazo de piano que tiene que tocar. Practicar para tocar. So, déjame enseñarles mi cuarto de lavar. Por fin está limpia. Ok, entrando, tengo esta canasta aquí para poner ropa sucia. Nomás me falta esa ropa, nomás esa. Ya está lavando ropa. Y así es como se mira, mucho más mejor, mucho más limpia.
Well, todo limpio. Pues todo está limpia. So, me hace feliz por fin tener este cuarto limpio. Ready? Yeah. So, what are you saying? I'm going to start back over. Ready? Right here, right here. Mira, Anita me está ayudando a levantar basura porque ahorita está agarrando sus school supplies de las cosas que tenía. Y está organizando todo aquí. Estos son regalos, o está manteniéndolos aquí porque no tengo el espacio donde es en otros lugares. Estos dos no necesitaban los niños, so voy a regresarlos. Y como yo dijo, está organizando todo, las cosas de la escuela, hasta que se pidan estas cosas. Compró de más porque siempre yo soy esa persona. Pero, yep, estoy listando las cosas de Nathan aquí y de Sean para su escuela. That's trash too, right there. All that. It doesn't fit in the closet. Well, there's a box in the kitchen for trash. Y esta es mi ropa de Shein. Tengo que ponerlo en mi closet. Esa también. Y esos botas van en la closet de mi esposo. Okay, guys. Ya estoy poniendo el nombre de Nathan en todas sus cosas. Apenas acabamos de limpiar mi recámara, mi closet, el closet de mi esposo. Pone toda la ropa donde va el cuarto de los niños, la sala, la lavadora donde lavamos ropa, la despensa, que va a ser mi despensa. Nomás Bella tiene que hacer su recámara. Ya está todo lavado, nomás está secando ya. Voy a bañarme antes de ir a dormir, limpiar mi cara. Mi cama está lavando. Y todavía tengo que ir por la mochila de Nathan a poner sus cosas. So voy a hacer eso. Ya sacamos toda la basura. Ya limpié mi baño, el baño de los niños. Nomás tengo que retocar los sábados para la fiesta y trapear. Jay ya aspiró todos los pisos. Como se mira mi recámara, tengo las cosas de Nathan ahí en el piso. Aquí, pues ya está un poco destruido. Ya está un poco destruido porque los niños estaban jugando aquí, descansando, acostados aquí, Nathan. Pero todo esto es cobijas, almohadas, todo esto está lavado. Y ya puso todo en su closet, toda su ropa para la iglesia, para vestir, todo esto. Y todo esto para la escuela, para chamaras y todo eso, y todos sus pantalones. Pues es el más organizado que puede hacer con toda la ropa de los niños. Aquí es como se mira mi sala. Nomás tengo estos dos walls que son de los niños aquí, pero ya está bien limpia. Ya aspiró, como yo dijo. Nomás tengo que trabajar en la cocina de esta parte donde está las trastes. Estos son para mi esposo para mañana. Ya puso todo aquí al lado de la puerta y tengo que trabajar en este comedor mañana. And remember, I don't talk from far away. Yeah. Go tell Bella come here and both y'all come here. Nathan. In her room. Come here. Come here, Sean. Hold on, let me tell you something. Let me finish scratching this. Este es el más tarde que ha ido a dormir mis niños. Ahorita que empezó la escuela. See, Nathan. The time. Where's the time? Oh, now, let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jay. Happy birthday to you. Woo! You're officially 12 years old. Ya tiene 12 años. Are you excited?
That was attitude. Estoy lista. Hoy es un día donde puedo llevar pantalones, esta camisa de la escuela donde yo trabajo. Y hoy es un día donde vamos a relajar, descansar. Sí, vamos a estar trabajando, pero voy bien acómoda a la escuela. No hizo mi pelo ni nada. Hoy es mi cumpleaños. Hoy es cumpleaños de Jay. Él cumplió 12 y yo cumplió 33. So, yo quiero ir acómoda. Yo quiero poner mi cabello así porque yo no quiero estar batallando ni nada. Y sí me levanté con tiempo, pero me puso a doblar ropa, levantar los niños, listarlos. Mi esposo está haciendo su pelo. Yo estaba secando ropa, doblando ropa y ya puso un poco de ropa que me quedó anoche donde yo baño a lavar. Este es mi outfit de hoy. Hoy sí puso estos Hey Dudes. Me encantó cómo se miran. Le puso crema en todo mi cuerpo. Pero así es como me mira el día de hoy. Puso un poco de makeup, pero todavía tiene que limpiar su o hacer su cama. I've been circling round you like a drain. Everywhere I am, the slide's the same. I go hop a plane, say goodbye to all my pain. I can't bear to love you anymore. I've been to all the places you have been. Try to write a song to lure you in. A este lugar a almorzar juntos. Estamos, ya pedimos la comida. Dos niños están comiendo allá. Pray for your food. Y Sean está aquí. Este es mi almuerzo, right, babe? Yeah. Y yo pedí un café y ellos té. Estamos en camino a la escuela para que mi esposo pueda dejar los niños chiquitos y yo en mi trabajo. Bella y Jay va a ir tarde, pero tiene que caminarlos adentro porque Jay necesita cambiar su schedule y hoy es el último día cambiado. Tengo mi café, los niños están listando porque estamos aquí para listos para bajar. Ya vamos a estar aquí. Come on, guys. Aquí estamos entrando a la escuela. Tengo mi café, mi lonche y mi mochila. Good morning. Good morning. Good morning. And I also want to give a huge shout out to some of our staff members whose birthday is today. Miss Padron, happy birthday. And Miss Anaya, happy birthday. If I called your name, please come to the front for your birthday surprise. Mira, aquí compré unas florecitas, tierra. Vamos a hacer unas plantitas para colgar unas luces allá afuera de la casa. Compramos más stone porque ya se nos perdieron unos.
Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Saqué las vacas a que me cortaran el zacate porque ya está largo. Son mis máquinas de cortar zacate. Ahorita que la, en vez de echarla a perder, que ya se la comen. Necesito arreglar esa. Mañana voy a arreglar esa cerca porque ya está. Está quebrada, el toro me la quebró. Me está cortando el zacate. Y mientras, ya tengo estos listos. Ya les eché cemento. Lo voy a echar tierrito arriba y las florecitas que compré. Luego lo voy a poner una allá y dos allá, tres allá, para que corra la para correr luces, que se mire bonito. A la casa de mi esposo tenía este regalo esperándome, pues le llevó en la car cuando fue a levantarme. Y tenía esto, pero quería abrirlo aquí en la casa. Este es un regalo que me dio un maestro. Es un vaso y chips. Y otra maestra amiga me dio un card. So muchas gracias a ella. Y también trajo cinnamon rolls para mi cumpleaños. Este es un regalo de mi equipo de kindergarten. Así es como se dice, right, babe? Equipo de kindergarten. You wanna... Y no ha tenido tiempo a abrir esto. So, dice, teacher, teach, love, inspire. So, enseñar, amar, y inspirar. Oh, wow. Son aretes. Hay unas moscas que entró aquí. Son aretes de para un maestra. Son chongos, yo así dice yo, chongos para el cabello, o ligas, puedo decir ligas. Este es un keychain, todos de maestro me gusta mucho. Dice Dead Love Inspire, ella hace todo eso, so yo estoy seguro que ella hizo todo eso. Wow, plumas, pins. No sé, safety pin, paper clips, ¿cómo se dice en español? Oh, mi esposo no sabe. Sticky notes, papeles que se puede tomar notas durante el día y ponerlos para recuerdos. So, muchas gracias a ella, o a ellos, no sé si era de parte de ella o todo mi equipo, pero gracias a Miss Pina, ella me le dio todo esto y me dio algo más.
Ese era para, how you say, welcome me, el equipo de kindergarten. Decir bienvenidos. Es lo que más. Wow. I love it. I love it already. Dice Kinder Squad, que es de nosotros, de nuestra equipo. Kinder Squad. Nathan quiere atención. So, muchas gracias a ella o a ellos por pensar en mí. Este es un regalo bonito de el parte de ellos para welcome me, no sé cómo se dice. Y este es de mi esposo para mi cumpleaños. Vamos a ver qué es. Me gusta el papel, es un papel bien duro. No es de Family Dollar, no sé de dónde se compró, pero me gustó. What is it? Wow! Are these the brown ones? Black? Brown? Which ones? Let me see. Thank you, babe. You see what daddy got me? Oh my gosh. Ya tengo miedo a tenerlos porque estos cuesta mucho. They are. What? The color I wanted. What, black? No, brown. Coffee color. Son de color café. Oh my gosh. Thank you, babe. Yo le enseñó algo así. When did I show you, babe? Oh, what was it? No. Oh, Cyber Monday or something? No, when was it? It was a sale. Black Friday or something? Or algo, no sé. Antes de mis vacaciones, que fuimos de vacaciones, yo le enseñó a estos a mi esposo. Yo dijo, yo como quisiera tener unos y de este color. Mira. Oh my gosh, I'm in love. Thank you, babe. How do I look? Thanks, babe. Oh yeah, I'm in love. Viene con su bolsa para mantenerlos limpios y cuidarlos. Y sus chargers. Hay dos aquí. Thanks, babe. I'm in love. There are the Beats. Mm-hmm. Brand new. I've never had them before. Guys, no sé. Why are those bugs in the house? No sé por qué están aquí, pero tenía comida aquí para Oreo. Thank you, babe. I love him. Thank you. I love you, mama. Estoy bien feliz que mi esposo me regaló este regalo. Es porque no era mucho. Oh, when was it? Hace mucho tiempo que yo le dije que quería estos, pero que yo no quería gastar en estos porque si están caros, que yo prefiera comprar cosas para los niños en vez que para mí. Y me hace feliz que él, hace meses, cuando yo dije que era meses, era algo que estaba pasando a un día especial y yo dijo, oh, cómo quisiera tener esos, pero no quiere gastar en esos porque prefiera comprar cosas para mis niños o algo más. Y hace meses y tomé toda la información porque hasta el color, este color es como un dark chocolate, un café oscuro y me encantó el color y él tomó notas o algo, no sé, pero me sorprendió hoy con este regalo. Gracias, babe, I love you. Ya le dio mis besos, todo a él, lo agradeció porque la verdad yo nomás le avisó así, no platicamos mucho sobre lo que tanto que lo quería estos. También voy a usarlos para editar videos, me va a ayudar mucho, pero estoy encantada. Ahorita hizo un pedido, Walmart va a traer mis cosas, pero voy a hacer un churro cheesecake para mi sobrina. Mi esposo todavía está limpiando afuera, no sé si grabó cosas para ustedes el día de hoy, pero voy a hacer churro cheesecake y cuando vamos en camino de la casa a la casa de mi cuñada Lily, mi esposo va a bajar a comprar todo el carne que van a estar haciendo y él va a estar cocinando para ellos.
el día de hoy. Voy a ir afuera a ver flores. A ver qué está haciendo mi esposo. Flores. Apenas miré estos que él compró flores. Él estaba haciendo un power wash aquí y está trabajando en un proyecto que yo quería que él hacía aquí afuera. Está caliente. Mira, todas las vacas están abajo de esa sombra. Yo creo que también está limpiando su cooler. Va a ser la primera vez que usamos esta. Ya se mira mucho más mejor aquí afuera. Ahorita también voy a estar trabajando en unos kits para el cumpleaños de Jay y Sean. Mi esposo está adentro de Azteca comprando todo el carne para la fiesta de Emily. Aquí tengo unas cosas que compró para ella y vamos a levantar unas cosas que también compró para ella porque no ha tenido tiempo a agarrarlo con el trabajo. Pero lo bueno que soy una persona que piensa con tiempo que agarrar o comprar las cosas con tiempo, nomás tengo que ir a levantarlo. Cambió, tengo un vestido negro, no me hizo mi pelo ni nada. Cambió de zapatos y hizo todo para el churro cheesecake. Aquí está mi mixture. Voy a cocinarlo ahí en la casa de Lily porque no tuve tiempo aquí en mi casa. Y no tuve tiempo a preparar las cosas para la fiesta de Jay mañana. Estaba tratando de adelantarme, pero todo pasa para una razón y yo creo que mañana voy a alcanzar todo lo que necesito hacer porque siempre pasa así. ya limpié mayoría de la casa, mi esposo ya limpió mayoría de la parte de afuera. Necesitas secar mis cejas mañana. Y ya, ya tiene lo demás para el churro cheesecake. Llegamos, mi esposo está bajando las cosas. Yo también, los niños se durmió en camino. Aquí adelante no voy a estar grabando mucho porque este contenido es para el canal de Lily. Pero ya, ya vamos adentro. Aquí estoy en Ulta a levantar las cosas de Emily, pero también encontró estos. A lo mejor quiere cambiarlo. Voy a agarrar Aloy. Estos dos más. Guys, ya tengo la bolsa que pedí, que era un online pickup order, y el otro con las cosas nuevas que compró. Ya me voy. Oh, aquí están mis Heydos nuevos. Primera vez usándolos. Ok, guys, para mi regalo necesitaba una caja, pero no encontré una, so tuve que comprar esta bolsa y voy a estar llenándolo con ustedes. So yo le compré Hey Dudes para Emily hace tiempo. Uy. Ojalá que se salga bien. Hey Dudes, yo le guardo esta Stanley Cup para ella también. Voy a tratar de arreglarlo más bonito. Este compró con tiempo también. Tiene muchas cosas adentro para niñas. Ella puede abrirlo con ustedes. Ella siempre encanta comprar Chamoy Pickle Kids conmigo. So puso uno aquí. Esta vela de Bath & Body Works. Este spray de Bath & Body Works. También compró esta que le encontró ahí en la tienda. Y estos, porque ella encanta estos hand sanitizers. Ok, aquí lo que pedí es este headband porque me enamoró cuando miré en persona. So tuve que comprarlo para ella. Y lo demás son puro face masks, lip mask, cosas para su cara, para los pimples y todo de Hello Kitty porque Emily encanta Hello Kitty. Eye mask, lip mask, estos para blemishes, dos de estos para blemishes. So todo estos hay
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este body scrub de olor sandía. Y este crema de Hello Kitty. Y estos dos cosas para sus labios de Hello Kitty. Y era todo. Me voy a empezar a preparar su caja o su bolsa y enseña cómo se queda después.